Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos poniendo en marcha una nueva emisión del Deportivo TV, como siempre en la pantalla del Canal 12 de la Televisión Cooperativa. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos. Gracias a los televidentes que se suman a esta propuesta en la Televisión Cooperativa, uniendo las localidades de Adelia María, San Basilio, Monte de los Gauchos y Huanchilla, con material que comenzaremos a compartir dentro de instantes nada más. Exactamente, en este verano 2022, con el torneo de la Liga de Río Cuarto que avanza, que continúa, buscando justamente las fechas definitorias. Es más, dentro de poco va a haber también actividad dentro de la semana. Claro, calendario comprimido, tanto para la primera división A como para la primera división B, intentando terminar la temporada 2021. Exactamente, pero bueno, vamos a comenzar hablando de deporte y de recreación, porque un año más la Municipalidad de San Basilio, como es habitual en esta temporada estival, está organizando diferentes actividades y eventos dentro de lo que es el natatorio municipal para que pueda disfrutar y participar la familia, ¿no? Es cierto, ya estamos compartiendo algunas imágenes de lo que sucede allí, en este caso para hacer referencia al beach volley. Exactamente, el municipio de San Basilio, con su área de deportes, viene realizando diferentes actividades recreativas en el natatorio, que ya eran un clásico antes de la pandemia y que por suerte han podido realizarse también en este año. Lo que estamos viendo es el torneo de beach volley. Las imágenes que estamos observando todo pertenecen a la final, a la jornada definitoria, en donde se impuso el equipo mixto integrado por Melissa Mereles, Janet Bustos, Kevin Panzolato y Mauro Olivero por 2-0. El resultado frente al equipo compuesto por Silvia Magallanes, Ailín Montenegro, Santiago Moreira y Andrés González. Y para los amantes de esta disciplina del beach volley de toda nuestra región, una linda invitación, porque en las canchas de beach volley del Centro 11 de la ciudad de Río Cuarto se va a jugar la quali de la tradicional Copa David Fuentes, que se juega en General Cabrera. Es el certamen de beach volley más antiguo y el que mayor premiación en lo económico otorga la Copa David Fuentes. Y van a ser 24 duplas para la Copa David Fuentes, de las cuales 6 van a salir de esa clasificación en Río Cuarto. Esto se va a jugar en los días 10 y 11 de febrero. Recordemos que la Copa David Fuentes se juega el 12 y el 13 en el General Cabrera. Una linda invitación para los amantes del beach volley. Las inscripciones se pueden realizar por WhatsApp al 3584-186-422 o 3584-241-091 hasta el próximo lunes 7 de febrero. Hay muy buenos jugadores de beach volley aquí en esta zona, en Adelia María, en San Basilio. Así que la oportunidad también de participar en un torneo tan competitivo. Y lo que estamos viendo en imágenes, algo muy, muy interesante, ¿no?, que organiza la Municipalidad de San Basilio allí en el complejo del natatorio municipal, con actividades recreativas para toda la familia y en este caso, bueno, un clásico de todos los veranos como es el torneo de beach volley. CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural, los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. El dinero para cumplir tus sueños te está esperando. Con tarjeta CETAM, gestiona tu préstamo en efectivo y en el acto. Hasta 150 mil pesos en 36 cuotas fijas. Simple, rápido y seguro. CETAM, va con vos siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Está llegando este verano, lo recordarás así.
CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Cuatro estaciones, tu ropa de moda. Trabajamos con las mejores marcas, renovándonos en cada temporada. Recibimos tarjetas de crédito y contamos con promociones y descuentos todos los meses. Cuatro estaciones, visitanos en Rivadavia 318 y seguinos en nuestras redes sociales. Pura casualidad. Vestí a la moda. Vestite en Cuatro Estaciones. Casualidad, casualidad. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Ponete las pilas con Jorge Andrés y su gente en Battery House, la casa de las pilas. Todo en pilas, baterías especiales, electrónica, service y reparación. En el pasaje Dalmazo, único local, entrando por San Martín 66. Seguimos con más Deportivo TV en la pantalla del Canal 12 y vamos a hablar de boxeo porque nos llegamos al gimnasio de promociones San Miguel, que tiene en estos días una visita muy importante, ¿no? Sí, sin dudas, en la escena boxística de nuestra provincia nacional, Matías Romero es uno de esos nombres que ya ha tenido roce en el terreno rentado internacional importante, y está realizando parte de su preparación para los nuevos desafíos aquí en el gimnasio de Carlos San Miguel con los boxeadores profesionales que tiene en su escudería Carlos San Miguel, una linda posibilidad de contar con la presencia de un muy buen boxeador, que incluso ha sido rival, ya lo charlaremos en la nota, del propio Javier Clavero en algún momento. El hombre del sur del país, de Neuquén, pero radicado desde hace mucho tiempo en Córdoba, prácticamente para todos es el cordobés Matías Romero, estuvo visitando a Adelia María en estos días y tuvimos la posibilidad de charlar con él en el gimnasio. Lo vemos. Bueno, Matías, para el gimnasio de Carlos San Miguel, para Adelia María, seguramente es muy buena tu presencia por lo que le podés dar al resto de los compañeros, de los boxeadores, y para vos también esta etapa de trabajo aquí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero agradecerle a San Miguel que nos prestó el gimnasio y nos prestó unos muy buenos boxeadores como son Javier y ellos dos, que Guantié. Así que muy agradecido y bueno, gracias a ustedes por venir. Bueno, Matías, ya con experiencia internacional, vos sos cordobés por elección, pero ya con experiencia internacional, ¿con qué objetivos para este 2022? Y bueno, si Dios quiere, quiero ganar la primera en Estados Unidos. Llevo dos allá, las perdí las dos, lamentablemente. Pero bueno, si gana y si pierde. Esperemos que la tercera sea la vencida, pero vamos con toda la fe. Allá es lo más granado del boxeo, te tocó con un rival que después tuvo complicaciones con Gervonta Davis, pero nombres, pesos pesados de la escena internacional. Claro, yo me imaginaba que primero iba ahí, iba a hacer dos o tres peleaditas como para sedentarme, pero bueno, me mandaron de una, pero yo voy sin ningún drama si yo trabajo esto, pero bueno, esperemos que la próxima ganemos, sí o sí. ¿Cómo viste tu boxeo, que es muy atildado, muy técnico, en el contexto de lo que es el boxeo de Estados Unidos? No, bien, no me veo tan mal.
La última pelea, bueno, me ganó porque más que todo con el peso y un par de complicaciones que tuve ayer, pero no son excusas, me ganó bien. Pero más que todo por el peso, si en la pelea fácil 10 kilos me llevaba. ¿Y en esta etapa qué es lo que se está buscando? Y bueno, vamos a pelear en superpluma, siempre fui de superpluma yo, pero bueno, justo para esas dos peleas me llamaron de golpe para otro peso y yo dije que sí, porque trabajo esto, así que, pero decidimos que vamos a ir a superpluma, no aceptamos más que no sea otra categoría. ¿Vas a hacer alguna pelea en la Argentina? ¿Tenés pensado si aparece la posibilidad antes de presentarte nuevamente en el terreno internacional? Y la verdad, eso lo dejo en manos de Samsung. La verdad, si me llaman para Estados Unidos, mejor, pero que me ponga uno de mi peso. Así que lo que sea, así que pelea acá, peleamos, y así que pelea allá, peleamos. Bueno, seguramente es bueno trabajar con boxeadores como Javier, a quien enfrentaste ya por un título sudamericano, en este caso en la categoría que es mucho más natural para vos, la superpluma. Sí, sí, peleé con él, un rival muy duro. Yo me acuerdo que en el sexto round nada más, no sé cómo hice para terminar la pelea, encima era en el 12 round. Pero bueno, gracias a Dios me pude salir adelante y bueno, traernos la victoria. Un rival muy difícil que va, si vos te quedás, chao. ¿Por eso este tipo de guanteo sirve? No, sí, me sirve mucho, me exige mucho, así que estoy agradecido con él y con su profesor, así que vamos a quedarnos este jueves, aguantar mañana y pasado. Matías, gracias y buena estadía aquí en Adelia María, que la pases muy bien. Muchas gracias a usted y bueno, salud al gimnasio de San Miguel. Luego de observar lo que nos decía, de escuchar, por supuesto, a Matías Romero, seguimos con más Deportivo TV y ya nos metemos en el plano del fútbol de primera división de la Liga de Río Cuarto para comentar lo que ha sucedido con la presentación de Atlético de Adelia María, Sergio, frente a Centro Cultural Alvear. Así es, estamos compartiendo algunas imágenes de lo que fue ese partido el día lunes por la noche en territorio mercedario. Igualdad 0-0, partido escaso de emociones, de situaciones. Atlético de Adelia María quizás redondeó una mejor etapa inicial con algunas aproximaciones a través de Matea, por sobre todas las cosas. En el complemento no pasó demasiado, el partido estuvo muy equilibrado. Solamente llegaron las emociones fuertes en el cierre del partido, con una acción que podremos observar aquí, que no esclarece absolutamente la situación para saber si en definitiva esa pelota terminó ingresando, si fue gol a favor de Atlético de Adelia María o no, pero decimos que en la cancha la primera sensación es que fue gol porque el árbitro asistente inicia una suerte de corrida hacia el centro del campo, que después, ante la mirada del árbitro principal, estamos hablando de Nicolás Vergese, da la sensación que la interrumpe, y una vez que fue prisionero de sus propias dudas, el árbitro asistente lamentablemente no pudo volver atrás esa determinación de interrumpir su carrera hacia el centro del campo, convalidando el gol para Atlético de Adelia María. Igual, como observamos en las imágenes, Gerardo, difícilmente el árbitro asistente pudiese observar con claridad si esa pelota había ingresado. Claro. Hay un movimiento de Cometo como en un segundo intento de sacarla, que es el que más dudas generó y sigue generando como para pensar que esa pelota entró. Pero decíamos, las emociones llegaron al final, porque tras cartón y con un Atlético de Adelia María quizás desequilibrado por esa situación de un gol no convalidado, sufrió un tiro en el travesaño por parte de Noriega, que fue una situación muy pero muy clara en el desenlace mismo del partido. En definitiva, terminó siendo empate y los dos siguen lejos de una producción esperada. Exactamente, Atlético suma 11 puntos ahora, en la mitad de la tabla está el equipo canalla, que en la próxima fecha va a recibir a San Martín de Vicuña Mackenna. Vamos a hacer la pausa en el programa y ya venimos con más Deportivo TV y con más fútbol de primera división. Yeah.
En galerías y cocheras para tu hogar, quincho o casa quinta. Modernia, exclusivo sistema llave en mano. Instalación en 24 horas. Comercialización de cielo rasos en PVC. Mayor resistencia a la humedad. Ignífugo, fácil de colocar y libre de mantenimiento. Garantía escrita por 5 años. Modernia. Showroom en Avenida Sabatini, esquina Presidente Perón, Río Cuarto. Atención de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Y los sábados de 9 a 12.30. Vamos a Adelia María y toda la zona. Consúltenos 358-51-40-020. En redes, Modernia Río Cuarto. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María, ofrece servicios de caja de ahorro, plazos fijos, transferencias inmediatas a cualquier banco del país. Contamos con diferentes líneas de crédito con mínimos requisitos y las tasas más convenientes. Esperamos su visita en Mitre 58, junto a la sede del Club Deportivo Municipal. Respondemos todas sus consultas. También puede llamarnos al teléfono 421-053. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María. Estamos a su servicio. El gobernador Juan Schiaretti habilitó y anunció obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y turistas del Valle de Traslasierra. En Villa Dolores, habilitó la pavimentación de 14 cuadras de la calle Ulloque y anunció que la obra continuará hasta la localidad de San José. En Nono, habilitó la pavimentación de 500 metros de la calle Recalde, que conecta la ruta provincial 14 con el río, y anunció que se continuará pavimentando en la misma dirección hasta el acceso del balneario local. Además, el gobernador anunció la realización de una nueva obra de agua potable para Chancaní y ratificó el compromiso y el trabajo en marcha para concretar el tendido eléctrico y el nuevo acueducto de Traslasierra. Obras públicas para que la región siga progresando y siga siendo un lugar de turismo, de producción y donde vale la pena vivir. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. El verano se vive en el Muni. Te brindamos la más completa opción para disfrutar y relajarte al aire libre. Sol, piletas, amplios espacios verdes, deportes al aire libre y actividades recreativas para divertirte junto a tu familia y amigos. Acércate a Manabela 42 y consulta por las distintas opciones. Medios de pago habilitados y si pagás con tarjeta CETAM, tenés hasta 12 cuotas sin interés. ¿Listos para el verano? Te esperamos en el Muni. ¿Necesitas efectivo? Retíralo por caja. Hasta 30 mil pesos mensuales a devolver en 3 cuotas sin interés con tarjeta CETAM. Simple, rápido y seguro. CETAM. ¿Va con vos? Siempre. El otorgamiento está sujeto a verificación y aprobación de CETAM. Busca repuestos para su camión u acoplado. Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988. Y por urgencias, las 24 horas, llámenos al 156-46-419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar.
Fernández Automotores. Planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores. Siempre en el mismo lugar. San Martín 423. Adelia María. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amueblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Continuamos con más Deportivo TV y seguimos desglosando la ficha número 9 del torneo clausura de la Liga de Río Cuarto para hablar de un partido muy importante, significativo, que jugaban Atlético San Basilio y Lutgardi Riveros de Alcira Gijena. Me parece que desperdició una buena chance el equipo azul de acercarse a la punta, ¿no? Y el que lo aprovechó fue Lutgardi Riveros, que ha quedado en una posición expectante en el certamen clausura, aprovechando incluso también el resultado que se daba en Adelia María entre Municipal y Belgrano de Vicuña Mackenna, que veremos más adelante en el programa. Pero a continuación lo que observamos son las principales acciones de un partido donde Riveros se llevó un gran premio a la efectividad de la primera etapa. Atlético San Basilio quizás hizo los méritos necesarios como para igualarlo en el complemento, pero no le alcanzó y en definitiva ha quedado algo lejos de la pelea por el clausura. Allí vemos a la gente de Atlético San Basilio esperando por el partido en primera división. El equipo local, el Atlético San Basilio, recibía a Lutgardi Riveros. Leandro Costa, el árbitro del partido. Y la salida del equipo azul, el dueño de casa con Germán Guachino, Jairo Berardo, Denis Gaude, Santiago Bozano, Nicolás Giraudo, Patricio Berardo, Juliano Capdevila, Felipe Muniaini, Leandro Celis, Diego Álvarez y Alejandro Aguilar. El saludo allí de los jugadores para los hinchas del equipo azul. Aquí están los visitantes, quienes habían viajado de Alcira Gijena, esperando por la salida del inglés, que aquí se viene para la cancha, vestido de rojo, con Jonathan Tiza, Gastón Garro, Pablo Álvarez, Matías Carrión, Martín Echeverri, Carlos Jaime, Claudio Rivarola, Franco López, Maico Centeno, Darío Britos y Emanuel Barroso. Gaude y Echeverri, los capitanes, y el comienzo del encuentro. Movía el Atlético San Basilio y ya había acción allí en el Coqueto. Partido que se juega en simultáneo con el de Municipal recibiendo a Belgrano de Mackenna. Justamente estos equipos buscaban quedar bien posicionados, trataban de descontarle puntos a Municipal. El centro, el cabezazo de Berardo, que aparecía por detrás de todos, que se va desviado. La primera llegada fue para el equipo de Rodrigo Sirabeña. Aquí la respuesta de Lutgardi Riveros, no puede Centeno, pero sí iba a llegar este pase para el número 10 Britos, que termina rematando el desvío y la pelota al córner. De contra intentaba el equipo de Riveros, un buen cambio de frente de Martín Echeverri, nuevamente para Darío Britos, que cae antes de entrar al área. Lo baja Bozano, es tiro libre sancionado por Acosta, de mucho riesgo para el equipo visitante. Aquí vemos el remate de Centeno y otra vez la pelota al córner. Tenía destino de gol ese balón, se salvaba el equipo azul. El Chino Jaime, ex jugador de Atlético San Basilio, que sacaba esta pelota. Brito, que aparecía otra vez libre por el sector izquierdo, para Barroso, que desborda el centro atrás. Centeno, que tiene tiempo de pararla y colocar la pelota junto al palo izquierdo de Guachino. Ponía el 1-0 para el equipo de Lutgardi Riveros a los 10 minutos del primer tiempo, un poquito antes, a los 8 minutos de la primera etapa.
llegaba Maico Sendeno, el ex goleador de Banda Norte, para poner 1-0 arriba a los dirigidos por Juan Palandri. De esta manera el equipo de Riveros comenzaba a ganar el duelo allí en San Basilio. Vemos nuevamente la jugada buena, allí intervención de Barroso y la definición de Maico Sendeno. El tiro de esquina que llegaba, la pelota que se iba muy cerca. Muñaini nuevamente para el tiro de esquina. Aquí la desvían y el arquero prácticamente en la línea. Allí la saca, termina rematando Giraudo. Se salvaba el equipo inglés, que intentaba meter la contra. Aquí el cambio de frente de Barroso, pero no llegaba Franco López por el sector derecho. El Piti Álvarez con el balón, gran habilitación allí para el número 7, que remata cruzado Capdevila, y la respuesta es buena del arquero Jonathan Tiza, quedándose allí con la pelota abajo. Nuevamente se venía Bozano por el sector derecho, la va tocando para Leandro Celis. Aquí manda el centro Celis, casi cayéndose, y la pelota que terminaba en poder de el 1 de Riveros. Bozano, el lateral, Muniaini, Bozano, Capdevila al medio, buena jugada. Le va a quedar a Giraudo, abre más a la izquierda para que se proyecte el número 3, Denis Gaude, que va a mandar este remate. Y el arquero en dos tiempos controla nuevamente, el ex arquero de Atenas. Allí vemos cómo observaba el encuentro el técnico Rodrigo Sirabeña. La salida de Tesa, pelotazo largo, la va a bajar con categoría Centeno, termina en la jugada, pero la pelota se va desviada. Al final del primer tiempo marcaba el árbitro Acosta, se iban al descanso, 1-0 ganaba el equipo visitante. Qué lindo que está el terreno de juego, allí se ve verde completo, muy bueno, en el coqueto de San Basilio. El comienzo de la etapa complementaria. El resultado no se iba a mover, pero Atlético San Basilio iba a merecer algo más, iba a ir en busca del empate. Aquí Capdevila, que transporta la pelota ya en terreno inglés, abriendo para el sector derecho. Iba a intentar justamente el equipo de Rodrigo Sirabeña. Aquí Giraudo abriendo por la derecha, Lozano. El equipo azul que intentaba llegar al empate. La iba a recuperar Jaime a la pelota. Va jugando con López. El balón arriba. Intenta Centeno. Lo pone a jugar nuevamente allí al número 4. Ahora Carrión. El centro de Carrión y muy seguro el arquero Guachino, yendo a buscar esa pelota arriba. La jugada de el Piti Diego Álvarez. Abre por el sector derecho. El centro que llega. Intentaba allí el equipo azul de San Basilio. Se la lleva de arremetida el número 5, Giraudo, que termina rematando con zurda. Tapaba bien el 1. El tiro de esquina del Piti Álvarez. Buscaba el Olímpico. Allí la sacaba Tesa abajo. Se salvaba del empate el equipo inglés. Y aquí la contra para la visita, para Lutgardis Riveros, que quería liquidar el partido. Muy bueno el cierre allí de ese hombre de San Basilio. El tiro de esquina desde la izquierda. Lo va a mandar Centeno y aquí intentaba el jugador Jaime para el equipo de Riveros, que no podía conectar con precisión ese balón. Intentaba el azul con Denis Gaude, con el Piti Álvarez allí. La pelota para el jugador Celis, que remataba, y la buena respuesta del arquero Jonathan Tiza, que no iba a fallar en la tarde del domingo. Muniaini. Otra vez Celis cae y hay falta. El tiro libre a favor del equipo Atlético San Basilio. El árbitro que va a mostrarle tarjeta amarilla a el chino Jaime. Antes se enoja con Bozano por la protesta. Ahí va el árbitro Acosta a mostrarle la amarilla al ex jugador de Atlético San Basilio, Carlos Jaime. El tiro libre para el equipo azul. Diego Álvarez, que se perfila. Ahí le va a pegar el Piti. La pelota que pasa entre medio de la barrera. El arquero responde bien abajo.
no desaparece el peligro. Ahora sí la termina sacando, pero la segunda jugada no valía por posición adelantada. Aquí llega Denis Gaude, intentando, toca para Diego Álvarez. No se la pueden quitar al Piti Álvarez. La hizo bien allí el número 10. Abre y la pelota al área para Capdevila. La media vuelta y el arquero, que estaba bien parado allí conteniendo el balón, se iba consumiendo el tiempo. No podía llegar al empate el equipo de Atlético San Basilio. El centro desde la derecha, atacaba el equipo inglés. Atlético San Basilio un tanto jugado en busca del empate. El remate cruzado sin problemas para el arquero Germán Guachino. Una de las últimas para el azul de San Basilio. Buena combinación. Caía ese hombre, falta. Y tarjeta amarilla ahora para Garro. Sin embargo, el tiro libre se iba a ir muy por encima del travesaño. Habían ingresado Mercau y Jordanino en el equipo de Atlético San Basilio. Lozano y Santillán por el lado de Lutgardis Riveros en el segundo tiempo, los cambios. Aquí Gaude, que se proyecta por la izquierda, jugada individual, la hace bien, se mete en el área y tocaba el balón arriba, cerraba después Garro, evitando allí el ataque del equipo de San Basilio. Otra jugada para Lutgardis Riveros, ya en los instantes finales del encuentro, la falta y la segunda amarilla y expulsión para el Piti Diego Álvarez, que se pierde el próximo partido de Atlético San Basilio. Allí una leve protesta de el ex Atenas y el árbitro, que le mostraba la tarjeta roja. El final del partido, victoria de Riveros, que queda a 3 puntos de Municipal en lo alto de la tabla de posiciones. Atlético San Basilio no pudo de local frente al equipo inglés de Gijena. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Mutual Almafuerte llega a Adelia María. Somos una institución con 30 años de trayectoria. 30 años pensando en nuestros asociados. Con sede en la ciudad de Las Varillas y con distintas filiales, por nuestra confianza y nuestros servicios, la gente nos elige. Y por eso hoy llegamos a tu ciudad. Llegamos a Adelia María para brindarte todos nuestros servicios y beneficios. Préstamos personales, pago fácil, ahorro a términos y caja de ahorro, préstamos tasas fijas y variables, becas de estudios, tarjeta de crédito Mutual Almafuerte. Desde Mutual Almafuerte pensamos en vos, en tu desarrollo y estabilidad. Si querés más información o si tenés alguna duda, llegate a Nicolás Avellaneda 30 o comunicate al 03585-420-410. Seguimos creciendo juntos. Los clubes son un espacio de contención para miles de vecinos en los distintos barrios y pueblos de nuestra querida Córdoba. El deporte mejora la salud y la convivencia entre todos, nos acerca. Por eso, el gobierno de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Deportes, sigue impulsando el programa Construyendo Clubes, porque apostamos a una sociedad unida, solidaria y en movimiento. Para ello, el programa Construyendo Clubes prevé una entrega económica de 1 millón de pesos para que los clubes y el deporte cordobés tengan la infraestructura que merecen. Una ayuda no reintegrable para que 100 clubes cordobeses elaboren un proyecto para convocar a sus vecinos.
Construyendo Clubes es una iniciativa que además permite generar nuevos puestos de trabajo en los clubes cordobeses, promover la salud de la comunidad y llevar el deporte cordobés más lejos. Ya son 11 los clubes cordobeses del interior provincial que recibieron subsidios para comprar materiales y transformar su infraestructura. Y vamos por más. Conoce los requisitos en deportes.cda.gov.ar y sigamos construyendo clubes juntos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Pestugia Joyeros, en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930, Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Hola, ¿cómo estás? Queremos invitarte a que separes tus residuos secos y los acerques a los puntos limpios que hemos dispuesto en los espacios verdes de nuestra localidad. Ya llevamos instalado 7 puntos limpios, pero nuestro objetivo son 17. Si vos nos ayudás, colaborás a que estos residuos tengan una segunda oportunidad, puedan ser reciclados y así vivamos en un ambiente más saludable. Todo junto es basura. Separados son residuos. Muchas gracias. Carlos y Florencia Colombo, matrículas 57.146 y 71.170. Productores, asesores de seguros en patrimoniales y vida. Carlos y Florencia Colombo en Adelia María, Vélez Arfiel 234, teléfono 420-831, Superintendencia de Seguros de la Nación. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlata Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlata Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, Casillas El Imán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494-421098. Adelia María. Como
comenzamos a transitar el segmento final de nuestro programa. Por supuesto, nos queda observar lo que ha sucedido con el puntero del campeonato, con el Club Deportivo Municipal, que jugaba ante Belgrano de Vicuña Mackenna. Exactamente, un rival difícil para el equipo de Municipal de Delia María por la jerarquía del plantel del tricolor de Vicuña Mackenna. Un partido parejo, creo que el resultado terminó siendo adecuado y justo. El empate 1-1 entre Municipal y Belgrano de Vicuña Mackenna, también con algunas situaciones polémicas que vamos a estar mostrándoles en el resumen que tenemos para ofrecerles a continuación. 1-1 para Municipal, que sigue invicto y puntero en el torneo de la Liga de Río Cuarto, pero como decíamos, hay equipos que le han descontado unidades de cara a la recta final justamente del torneo. Así como la fecha anterior había sido muy favorable al Celeste en cuanto a resultados, en esta claramente los beneficiados fueron los inmediatos perseguidores. Exactamente, en el caso de Rivero y también de Ateneo Vecinos, que ha quedado a 4 puntos. Nos vamos al estadio Miguel Tito Poerino, la salida del equipo de Belgrano, de Vicuña Mackenna, el tricolor vestido de rojo con vivos negros, que se hacía presente en la cancha. Allí lo vemos con Rubén Gastaldi, Marcos Luna, Ariel Lencina, Gonzalo Lucero, Álvaro Gutiérrez, Santiago Rufinengo, Agustín Vega, Santiago López, Rodrigo Fedre, Ramiro Lazarte y Cristian Oliveira. Y aquí lo tenemos al Club Deportivo Municipal, al puntero del torneo clausura, con Facundo Rojas reemplazando a Gabriel Ratalín, Juan Manuel López, Fede Bianchini, Joaquín Pesini, Emanuel Campo, Brian Coria, Brian Domínguez, Agustín Lanata, Nicolás Villegas, Bruno Gavili, Nelson Suárez, los 11 de el turco Afib. Aquí vemos a Rojas, que le tocó defender los 3 palos en Municipal el pasado domingo. El comienzo del encuentro, Bruno Gavili, que llevaba la pelota, y va a tener esta chance el equipo de Municipal, el picante Villegas que definía, pero había banderín en alto de Sebastián Arias, el asistente que marcaba la posición adelantada, bastante fina, bastante polémica. Y aquí el remate desde afuera del hombre de Belgrano, de Vicuña Mackenna. Estamos hablando de Lazarte, que se iba totalmente desviado. La jugada para el equipo tricolor. Fedri, que abre por el sector derecho. Aquí viene para Bea la pelota. El centro que llega desde la derecha. Y le va a quedar a Oliveira, que remata. Y el arquero Rojas con el rostro tapa allí lo que era una buena chance para el equipo de Belgrano, de Vicuña Mackenna. La falta contra el hombre de Municipal. Sacaba Lencina. La viene tirando larga allí Rufinengo. Va a recuperar Lanata para el equipo de Municipal. La habilitación no es habilitación para el Tuli Domínguez, que define el gol, pero estaba en posición adelantada. Segundo gol que le anulaban a Municipal en los primeros minutos del encuentro. Seguía el partido 0-0. Villegas jugando con Bruno Gavili. Se va picando por allá Suárez, también Domínguez, abre para la derecha otra vez para el picante Villegas, le pasa a Bruno, el centro que llega, el Tuli que la baja de pecho y después termina rematando, pero se le corrió el arco al número 7 de Municipal, de Adelia María. El tiro de esquina, Bianchini que le pega, intentaba Coria que no podía y va a salir la contra con Lazarte, ya se la toca para Oliveira, Oliveira para Agustín Bea. Se viene el equipo de Belgrano, de Vicuña Mackenna. El centro, el desvío justo en Emanuel Campo, que hacía el relevo que cubría allí en materia defensiva. La pelota que se iba al córner. Buen cierre del capitán de Municipal. El tiro de esquina para Belgrano. Llegaba arriba Marcos Luna, pero no le podía dar buena dirección al cabezazo. La pelota que se iba desviada. Aquí tiro libre para el equipo de Belgrano. Amaga Lazarte. Ahora sí la mete en el área y anticipa el número 9, Fedre Britos. Balón que se va desviado. Una buena chance para el equipo tricolor, dirigido por Diego Escobar.
Intenta Bea, pierde la pelota, recupera bien Pesini, toca hacia atrás para Lanata, Lanata para Nelson Suárez. El que la tiene es Pesini, el centro que llegaba, el picante que no podía, el remate de Bruno Gabele, lo encuentra bien parado al arquero Rubén Gastaldi, que le tapaba ese bombazo al 10 de Municipal de Adelia María. Joaquín Pesini tirándole arriba la pelota, la sacaba a la encina. Gana el Flaco López, sin embargo, aquí sale la contra para el equipo de Belgrano. Oliveira va a definir cruzado. Le tapaba el primer palo allí el arquero. El balón que se va totalmente desviado. Se lo perdía el 11 del equipo de Belgrano de Maquena. El tiro de esquina ahora. Otra jugada de riesgo en el área de Municipal. El balón que se cierra. Anticipaban en el primer palo. Y después no le quedaba bien esa pelota al jugador de Belgrano. El partido seguía 0-0 en el primer tiempo. Pesini que sacaba, le aguantaba el picante, pedía falta, no se la daban. La sacaba Rufinengo, le va a quedar al Flaco López. La tira hacia el medio. Recupera la pelota el equipo visitante. Gutiérrez, después Lazarte, abre para el sector derecho. El centro de López, el desvío. O era, no, el remate que se iba cruzado. Aquí otra chance para el equipo de Belgrano. Oliveira, que llevaba la pelota, la dejaba para Lazarte. Le pasa a Bea, va a rematar el número 7. El balón por encima del travesaño. Una buena jugada que no la terminó bien el volante del equipo visitante. Y aquí era córner para Municipal y el árbitro del partido, César Filipa, no lo deja ejecutar. Marca el final del primer tiempo cuando iban 47 minutos de la primera etapa. Nos metemos en el complemento en el segundo tiempo. 0-0 estaba el partido entre el puntero Municipal y Belgrano de Vicuña Maquena. Uno de los equipos fuertes que tiene este torneo de la Liga de Río Cuarto. Aquí va a recuperar la pelota el equipo visitante, la falta de Manuel Campo que se lamentaba. Lazarte que toca rápido, le cede el balón al número 8 López, Santiago López, que remataba el desvío. Y la pelota que salía. Aquí se viene Agustín Lanata, quería jugar con el picante Villega, anticipaba el número 6 Rufinengo. Divide la pelota, recupera Bianchini, Campo. Otra vez Bianchini que va al piso. Emanuel Campo que juega aquí con Nelson Suárez. La combinación allí con el picante Villegas. Gabele Villegas. No podía Rufinengo. Buena de Municipal. El centro que llega a la baja. El Tuli Domínguez y le da con pierna zurda la pelota que se va desviada. Una buena jugada, una buena oportunidad para abrir el marcador para Municipal. Nuevamente ganando el balón, en este caso Brian Domínguez. Y tiene espacio allí para avanzar. La hace muy bien. Abre para Gabele. Gabele y el centro preciso. Medido para la definición de el picante Nicolás Villega, que ponía el 1-0 para Municipal a los 3 minutos de el segundo tiempo. En el comienzo mismo de la etapa complementaria, el centro más que preciso de Gabele y la definición certera para empujarla allí por el segundo palo de el picante Nicolás Villega, que volvía a anotar para el equipo de Municipal de Adelia María. La repetición, allí vemos cómo define muy bien Villega para poner el 1-0 para Municipal. En ese momento el equipo celeste obtenía 3 puntos muy importantes en su objetivo de conseguir el campeonato. Sin embargo, más adelante el equipo de Belgrano iba a llegar al empate, pero iba a tener esta chance como para aumentar la diferencia el Tuli Domínguez, que remataba al palo izquierdo del arquero Gastaldi, que respondía muy bien y se salvaba el equipo de Belgrano de Vicuña Maquena. Hubiese sido un golpe casi de knockout a favor de Municipal de Adelia María. Viene la contra con Oliveira. El pelotazo largo para que corra Bea. Sale lejos el arquero. Muy oportuno el arquero Facundo Rojas, que termina ganando esa pelota. Allí porque se venía Bea para definir en busca del empate.
Intenta Agustín Lanata, allí no podía. Gutiérrez que recupera. Va jugando con Lasarte. Ramiro Lasarte que toca cortito la pelota con Fedre. El pase entre líneas. Y el Flaco López que con el cuerpo y un poquito más allí cubría el balón cuando intentaba Oliveira. El tiro libre para el equipo de Belgrano. En realidad fue un pique. Jugaba Gutiérrez. Allí intentaba otra vez Lasarte. Vea buena habilitación por el sector izquierdo. Y aquí la falta. Contra el número 8. Santiago López. El árbitro la ve adentro. Aquí vemos muy finita la jugada. Aparece en la línea allí la falta del Flaco López. El árbitro que estaba cerca cobra penal. Pedían que había sido fuera del área. Y el tiro penal que va a cambiar por gol el número 11, Oliveira. Cristian Oliveira, que convertía de penal a los 15 minutos del segundo tiempo. Ponía el partido 1-1 para el equipo de Belgrano. Aquí vemos Rojas que se tira al palo derecho. Le cambia el palo, como habitualmente hacen los zurdos. La pelota cruzada al palo izquierdo del arquero para el 1-1 de Belgrano de Vicuña Mackenna. Ya estaba José Arias en la cancha, el número 14. 4 cambios hizo el técnico Escobar. 3 hizo el técnico Afif Rumier Pitar en Municipal. Aquí Rojas que responde bien ante el remate desde afuera. Ingresaron también en la visita Daniel Alaniz, Gonzalo Córdoba y Agustín Bazán. Por el lado de Municipal ingresaron Gonzalo Villegas, Román Romagnoli y Cyrano Falcón. Quedaron en el banco de suplentes Joaquín Matana y el arquero suplente Simón Van Der Ven. Hablando de arquero, en el partido de reserva, Mauro Gabel, el arquero del Club Deportivo Municipal, bueno, sufrió un corte tras un choque con un jugador de Belgrano de Vicuña Mackenna en su mano derecha. Le tuvieron que hacer 8 puntos de sutura. Por suerte, bueno, no fue más que eso, pero se va a perder ahora los próximos partidos. El arquero Mauro Gabel, que alterna entre ser suplente en primera división y titular en el equipo de reserva. Se viene Gonzalo Villegas, el meno que manda el centro. No podía darle bien de cabeza allí el número 3, el lateral Federico Bianchini, para el equipo de Municipal. Pasaban los minutos. El empate que no se rompía. Iba a terminar igualado el encuentro 1-1. Pedre Brito que elaboraba esta jugada. La metía para Lasarte, el centro que llegaba. Y cuando aparecía Bea justo, la saca Federico Bianchini para el equipo de Municipal. Otra chance para la visita. Gonzalo Córdoba que intentaba por el sector izquierdo. El balón para Lasarte. Abre para el sector derecho para Alaniz. Aquí la jugada justamente con Arias, el centro, y aquí el que va a salvar es Joaquín Pesini en el segundo palo. Igual no ingresaba nadie del equipo de Belgrano de Vicuña Mackenna. De las últimas situaciones que pudimos rescatar del partido del día domingo ante un público, un marco de público realmente muy importante, jugaba el primero Municipal, que sigue invicto. Segundo empate en el torneo en esta novena fecha. El resto fueron victorias. El otro empate había sido con Atlético de Delia María en esta misma cancha. Sigue puntero invicto Municipal de Delia María, pero bueno, no pudo sumar de a tres frente a un duro rival como es Belgrano de Vicuña Mackenna. El próximo domingo el Celeste va a visitar a Acción Juvenil de General Deza. El saludo final y el aplauso desde la tribuna 1-1 Municipal y Belgrano. Bueno, Nelson, mucho esfuerzo ahí, como quien dice, te comiste la cancha, ¿no? Durante todo el partido, ¿no alcanzó para el triunfo? ¿El empate sirve? Sí, no alcanzó. El empate sirve y no sirve, porque recién vimos que, bueno, ganó Lugardi, pero bueno, hay que seguir, dependemos siempre de nosotros.
un rival muy difícil, Belgrano Mackenna, con grandes jugadores. Bueno, dentro de todo, un partido que creo que el resultado no le queda mal. No, por eso digo, sirve y no sirve, porque estamos de local, buscamos siempre ganar, pero bueno, no se dio esta tarde. ¿Qué le faltó a Municipal hoy para quedarse con el triunfo? Yo creo que nos faltó un poco más de dinámica, que es lo que le pusieron ellos al partido, y encontrar esa pared que no pudimos el último pase. El filtrado ese nos costó, así que por eso no es que pudimos concretar en el arco de ellos. Bueno, siguen siendo punteros y sigue la presión esa, pero bueno, es lindo estar ahí arriba, ¿no? Sí. Sin presión, como te digo, dependemos nosotros y hay que seguir por el mismo camino. En el caso del primer tiempo, por ahí le costó por las bandas cuando se venía el equipo de Belgrano, y por ahí, bueno, te tiraste un poco primero a la izquierda, después a la derecha. Sí, me mandó el turco a cambiar porque estaban atacando un poco por la derecha, así que tuve que cambiar y bueno, son muy dinámicos, eso lo sufrimos un poco en el primer tiempo y el segundo lo emparejamos un poco más. Bueno, ahora a trabajar para ir a visitar a Acción Juvenil, otro rival muy, muy duro, ¿no? Sí, se viene Acción, que bueno, lo venimos viendo y hay que trabajar la semana para ir a conseguir algo, unos puntitos, otra no, allá de eso. Gracias, Nelson. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, Flaco, un rival muy duro, un partido muy peleado, termina empatado 1-1. ¿Qué balance hacen del resultado y del partido? En balance, yo creo que salimos siempre a buscar los tres puntos, más en de local. Por ahí sabíamos, yo creo que de ahora en más van a ser todas finales para nosotros y tanto los equipos que por ahí venimos ligando, está puntero y lo quieren bajar. Pero yo creo que sabíamos que era un rival duro y bueno, teníamos que trabajar y bueno, el punto por ahí no los convence mucho, pero en sí vamos sumando. Exactamente, mantienen el invicto y bueno, siguen ahí arriba, ¿no? En la tabla, más allá de que Riveros le ha descontado 2 puntos. Sí, yo creo que queda el otro partido. Bueno, Riveros me enteré que le ganó San Basilio, pero así mismo dependemos nosotros. Yo creo que tenemos que salir a buscar todas las canchas. Cada vez más complicado. Ahora creo que vamos a Acción Juvenil, después viene Juventud Unida, Atenas, viene una Sevilla, partido duro, pero estamos trabajando para sacar la mayor de los puntos. ¿Qué pasó ahí en la jugada del penal? ¿Cómo lo viste? Porque vos te paraste enseguida ahí afuera del área, como diciendo que lo habías tocado afuera. Sí, medio dudosa, por ahí lo cobra bien. Yo la verdad que tengo que corregir en lo personal, que me vuelvo. Apenas voy corriendo con la jugada, ya tengo pensado que me tengo que largar y por ahí es al pedo. Y bueno, pero corregir en lo personal. Yo creo que el grupo hizo un gran esfuerzo para sumar los 3 puntos y me da bronca en que en una jugada que tengo que pensarla un poco más, le doy el penal y bueno, salió el empate. De todas maneras, y por ahí Belgrano, sabemos el rival que es, y dominó un poco en el juego, pero también Municipal tuvo chances, inclusive después de la apertura del marcador, ahí tuvo una al Tuli como para poner el segundo, ¿no? Sí, se dio muy y de vuelta, yo creo, el partido, y bueno, el que lo hacía era, terminaba la jugada, era favorable, y bueno, yo creo que por ahí, si vemos el partido, después el último minuto creo que pasa una pelota, que no se me acuerdo si la saca el Juaco, de la línea. Y bueno, suma el puntito importante, sumar. Exactamente, gracias Flaco. Y bueno, ahora pensar en Acción Juvenil, nada menos. Bueno Gerardo, gracias a vos. Y sí, ahora el martes ya ponerlo enfocado la cabeza en Acción Juvenil y tratar de traer algo en la cancha dura. Allí compartíamos también los testimonios post-encuentro entre el Club Deportivo Municipal y Belgrano de Vicuña Mackenna en lo que ha sido la fecha 9 justamente de este torneo clausura. ¿Hay más información en el final? Sí, es cierto, tenemos información de bochas porque de lo que son los complejos de nuestra localidad no quedarán canchas de tierra. Exactamente, porque
las que quedaban con ese piso, con esa superficie, ahora se han transformado y el próximo sábado, 20 y 30 horas, se van a llevar a cabo las inauguraciones de lo que son las canchas ahora con piso sintético del Centro Juvenil Agrario. Como poco a poco se fue imponiendo esta superficie en la localidad y en toda la región, por cierto. Tendremos ciclón en las próximas horas. Sí, exactamente. En esta semana el equipo del ciclón, el equipo de fútbol femenino de San Basilio, va a estar probando jugadoras en la localidad de Adelia María para incrementar, por supuesto, el plantel. Ya de por sí que cuenta con varias chicas de Adelia María que están participando justamente en el torneo oficial de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Así que esta semana en Adelia María, prueba de jugadoras para el ciclón y bueno, parece ser que va a haber mucha conexión justamente entre San Basilio y Adelia María para lo que va a ser este año también. Seguramente vamos a tener imágenes con nuestro compañero Darío Croato, hombre que habitualmente sigue muy de cerca todo lo relacionado con el ciclón de la localidad de San Basilio. ¿Nos vamos? Nos vamos, Sergio. Buena semana para vos, Gerardo. Que la pasen muy, pero muy bien. Gracias.